Número 1. Rana dardo dorada. Es una barbaridad como en el mundo animal literalmente te puedes morir con absolutamente cualquier cosa. Cada día es una constante lucha por mantenerse respirando 5 minutos más y no importa qué tan grande, jodido o fuerte seas como animal. Nunca te vas a librar de los peligros y siempre podrás estirar la pata en cualquier momento si no andas con cuidado. Incluso cosas tan tiernas como una pequeña ranita o un putísimo canguro, que son casi animales meme, pueden papearte en un instante. Así que en esta ocasión vamos a dar un vistazo a unos cuantos animales que precisamente cumplen estas características: ser de apariencia tierna o poco intimidante, bichos que nunca pensarías que te pueden hacer excesivo daño, pero que en realidad resultan ser demonios disfrazados, empezando precisamente por esta rana dardo dorada. Estas ranas venenosas y las de su género, las filobates, han sido utilizadas durante siglos por los indígenas colombianos, que básicamente impregnan sus armas con este veneno, lo cual es simple pero eficaz. Es usada de hecho en la caza de presas, porque uno de sus principales efectos es el de paralizar por completo y muy rápido a cualquier animal que entre en contacto con la toxina. Como curiosidad, estos indígenas, al depender de estas ranas en cierto sentido, las tratan con un respeto considerable, sacando el veneno de ellas, pero luego liberándolas sin hacerles ningún daño. Eso sí, para sacarle el veneno las tienen que exponer al fuego para que se acojonen, lo cual no debe ser una experiencia demasiado divertida para las ranitas. Una sola de estas ranas puede contener hasta 1.9 miligramos de toxina, que puede sonar a que no es mucho, pero esta pequeña cantidad puede matar la friolera de 45.000 ratones, y fácilmente una sola de estas ranitas minúsculas puede matar entre 10 y 20 personas. Nada mal para una ranita que tiene 5 centímetros de tamaño cuando es adulta. Esta rana es tan venenosa que se tienen ciertas sospechas de que animales como perros o pollos se han intoxicado tan solo por tocar zonas en donde estuvo esta rana recientemente. Y como puedes estar pensando, efectivamente envenena con el contacto. Número 2. Tejón de la miel. Este animal es un hijo de la grandísima puta, literalmente. Es la representación del meme de todos ustedes contra mi solo versión peluche adorable. Este animal es muy, muy bonito. Nadie se esperaría que en realidad está completamente esquizofrénico. Lo primero es que el propio animal no es precisamente grande. Suele pesar alrededor de unos 15 kilos, pesando mucho menos que muchísimos perros, por ejemplo. El punto es que a pesar de este tamaño bastante humilde y normal, no tiene ningún tipo de miedo o reparo en pelear contra animales tan poco peligrosos como hienas, leones, tigres, cocodrilos y tortugas. Que aunque no suenen tan intimidantes como los otros, también pueden ser bastante jodidas. Algunas especies son muy grandes y las tortugas mordedoras son muy agresivas. Pero para agresivo, el tejón de miel, precisamente, que es considerado uno de los animales más agresivos del mundo. Es un animal que desconoce por completo el concepto del miedo. Literalmente tiene la percepción de la realidad más alterada que verás en tu vida. Le da igual el tamaño, la fuerza o la ferocidad del rival. Si le tocas los cojones, él te arrancará los tuyos de un mordisco, así de fácil. Son docenas y docenas de vídeos en internet en donde puedes ver la cómica escena de animales súper imponentes y fuertes directamente huyendo de un tejón de la miel que los persigue con intenciones hostiles. A pesar de todo esto, obviamente el animal no es estúpido. Su primera opción siempre será huir si tiene esa posibilidad. Él sabe que no puede vencer a un león o a un leopardo fácilmente, pero si se siente acorralado, peleará hasta con su último suspiro. Cuando son sorprendidos por un depredador y no les queda más opción que defenderse, corren hacia su asaltante y liberan un potente aroma. Si es que a ese olor nauseabundo se le puede llamar aroma, ya que literalmente sale de las glándulas de su ano. Finalmente, esencia a culo. Y luego se coloca en dos patas con el pelaje erizado emitiendo un sonido potente conocido como traqueteo, que suele ser suficiente para espantar al depredador en cuestión, ya que la mayoría de animales son bastante sensibles a los ruidos fuertes. La conclusión de todo este asunto es que si por azares del destino te encuentras a un tejón de la miel, no le toques los huevos, porque luego de tirarse un pedo en tu cara, intentará morderte los cojones. Número 3. Pitowi. Sí, el bicho se llama Pito. El Pitowi fue la primera ave tóxica descubierta, que ojo, no es la única, pero sí la primera en hacerse notar. Con este pájaro tenemos una característica en común con la rana dardo dorada, que además es muy importante y común en esta clase de animales: el aposematismo. Se trata de una estrategia de supervivencia usada por muchos animales y plantas que consiste, en pocas palabras, en tener colores vivos, hermosos y llamativos para indicar su peligrosidad. ¿Nunca habéis escuchado eso de que los animales con colores y diseños más exóticos siempre son los más peligrosos y venenosos? Pues aunque no siempre tiene por qué cumplirse, sí que suele darse este caso. Pues eso es el aposematismo. Es como un aviso a potenciales depredadores. Básicamente te están diciendo: si me comes, lo pagas. La neurotoxina del Pitowi, sí, otra jodida neurotoxina como la de la rana, está presente tanto en su piel como en su plumaje, por lo que por supuesto es venenoso al tacto. Si tocaras un Pitowi, sentirías muy rápidamente una sensación de hormigueo y entumecimiento potente que, muy extendida, podría convertirse en una situación muy complicada para ti. Un detalle muy interesante es que tanto el Pitowi como la rana dardo dorada no producen su propio veneno, sino que este veneno lo logran en base a su alimentación, que es un completo misterio porque no logran un consenso
consenso que explique qué se supone que comen estos animales para lograr segregar este veneno tan potente. En el caso de los pitowis se cree que es por unos escarabajos que comen, pero no lo tienen muy claro. Esto quiere decir que si crías una rana dardo dorada o un pitowi en cautividad, estos carecerán de veneno y podrán ser manipulados sin ningún tipo de consecuencias para tu salud. Muchos estaréis pensando, si el veneno del pitowi está en su plumaje, ¿este no le llega a afectar nunca? Pues como la evolución es muy sabia, se le dotó a este ave con una proteína conocida como esponjas tóxicas, que en pocas palabras protegen al propio ave de estos efectos tóxicos. Como último dato, a esta ave se la conoce como pájaro basura en Nueva Guinea, su país, por ser inútil en la gastronomía, ya que si intentas cocinarla producirá un hedor fétido insoportable por culpa o gracias a su veneno, como quieras verlo. Solo se aconseja comer pitowi como último, ultimísimo recurso en un caso de emergencia extrema. Y es que, ¿cómo no? ¿A quién no se le antoja de vez en cuando comerse un buen pito? Número 4. Canguro rojo. A día de hoy ya cuesta trabajo tomarse en serio a los canguros. Por alguna razón han sido un animal muy memeable a lo largo de los años. Supongo que porque son el animal representante de un país que también es muy memeable. Y bueno, por todo aquello de la hipotética guerra entre canguros y Uruguay, una larga historia. Pero aunque los canguros no parezcan la gran cosa, pueden ser muy peligrosos si les tocas los huevos. En este caso, los canguros rojos son la variante más dura de entre los canguros. No digo la más grande porque las fuentes son confusas. Algunos afirman que el ejemplar medio tiene los 1.80 metros de altura y otros afirman que es incluso más pequeño que el canguro gris occidental. En cualquier caso, independientemente del tamaño, estos bichos tienen una fuerza impresionante. Para hablar de ellos, mencionaré al canguro rojo más famoso y también al más fuerte y grande que se haya registrado. Roger, el canguro culturista, como muchos lo llamaron. Roger murió a los 12 años en 2018 y sus dimensiones eran nada más y nada menos que 2 metros de altura y 89 kilogramos de peso de puro y potente músculo de canguro. Por supuesto, su pic de popularidad fue por el 2015, donde se le hizo viral un vídeo aplastando como si nada un cubo de metal. Y creo que solo hay que ver imágenes de Roger y caer en la cuenta de que medía 2 metros para percatarse de que definitivamente no te gustaría encontrarte a un canguro así cuando estés dando un relajante paseo por Australia. Igualmente allí todo te puede matar, así que ¿qué más da? El canguro al final es lo de menos. Número 5. Delfines. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, pase lo que pase, jamás en tu puta vida, confíes en un putísimo delfín. El cine, los videojuegos, las series y las animaciones nos han hecho creer que los delfines son pequeños angelitos preciosos e inofensivos, y que los tiburones son asesinos despiadados que quieren matarte por puro placer, porque son malos, edgys y tienen dientes de sierra. Pero pasa y resulta que la historia es muy diferente. Por su parte, los tiburones, si bien claro que son peligrosos, son poco más que peces muy grandes y con dientes afilados. Si te lo montas bien, es complicado tener un problema con un tiburón. Aparte, no suelen encontrar demasiado apetitosos a los humanos. Por otro lado, los delfines son una cosa muy diferente. Son de los animales más inteligentes de la Tierra y por alguna razón parece que la inteligencia siempre viene acompañada de maldad. Los delfines comparten comportamientos con nosotros, como el de tener relaciones sexuales solo por placer, y esto no tendría nada de malo si no fuera porque, a diferencia de nosotros, ellos carecen de moral. Se han registrado muchos casos de delfines haciendo la V, perdón, YouTube censura esa palabra, a hembras de su especie e incluso de otras especies, acabando con la vida de sus crías porque sí, y atacando a otros animales hasta la muerte solo por pura diversión. Y no es que no se den cuenta de lo que hacen, no. Estos animales tienen la inteligencia de sobra para entender lo que están haciendo. Obvio, no se les puede aplicar la moral humana a los animales, por muy inteligentes que sean, pero resulta curioso que prácticamente todas sus fuentes de diversión sean tan jodidamente turbias y casi siempre impliquen hacer daño a terceros o a ellos mismos. No te dejes engañar por esas adorables y tiernas caritas. En el fondo, quieren meterte su sucio pene de delfín hasta el estómago.